Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Edgardo Marranti, quien afirma haber tenido experiencias de contacto con seres extraterrestres. Gracias, Edgardo, por estar en este programa. Gracias a vos, Mariano, por la invitación. La segunda vez, te agradezco muchísimo. Bueno, y a las órdenes de tu gente, tus escuchas o radio escuchas o teleescuchas, a ver qué es lo que quieren, mientras uno pueda evacuar sus interrogantes. Perfecto. Sí, en esta oportunidad vamos a responder o vas a responder a las preguntas que enviaron los suscriptores, que son muchas. Obviamente no vamos a poder responder todas, es imposible, pero vamos a intentar responder unas cuantas. Vamos a empezar con Patricio Funes Moreira. Preguntó, ¿cómo sentís que funciona la canalización de tus maravillosos dibujos? ¿Tenés que pensar, sentir? ¿Tu mano se mueve sola? ¿Sos ambidiestro? Dice, ¿pensás en colores o en otra cosa? ¿Estás consciente? Muchas gracias. ¿Cómo era el nombre? Así le hablo al nombre de él. ¿Era? Patricio. Patricio. Bueno, Patricio. Al principio sí, se movían las manos, los brazos vertiginosamente, como soy a pintar, era como yo era a la vez un espectador. Hoy ya no, soy diestro, no soy ambidiestro. Pinto con esta mano sola, pero igual si uso mucho la boca, bueno, es como que me mancho mucho. Soy consciente total porque mi persona no hubiera permitido que alguien tomara mi cuerpo y que yo después me despertara y no sabía qué es lo que sucedió, tanto en el contacto como en la pintura. Soy consciente en la medida que pinto, qué significa una línea, un color, un punto, el cuadro. Imagínense. Patricio, hay más de 1600 cuadros pintados. Vos después te vas olvidando, quedan un risco rigio. Pero sé todo, de una punta, de por qué esto, de por qué aquello. Y después, ¿qué pasa? En las charlas, me dicen para charla, me invitan a una charla. Yo me propongo, siento en qué lugar es y qué auditorio va a haber. Entonces siento qué cuadros van a ir. No todos. Y también qué explicación voy a dar. Y después, frente al auditorio, ya se te confirma todo lo que necesita ese auditorio. Entonces vos sos un servidor nada más. Da lo que tenés que dar y hablas cosas que capaz que no estaban dentro del programa que vos tenías que dar. Pero es así, o sea, soy muy consciente, gracias a Dios, sé lo que está pasando, sé una energía especial que baja. ¿Qué pasa? Yo ahora tengo 86 bocetos. Cuando empiezo a pintar, que puede ser 90 o 100, no lo sé, que termina la serie, yo tengo que, una semana antes, ponele, o 15 días antes, por ese lugar donde yo tengo la compu, que me muevo ahí, puedo leer, tengo que empezar a preparar el lugar, porque yo pinto con música, no puedo pintar sin música, tengo que tener música. Entonces preparo los CD, preparo si hay con un pendrive en una tablet, voy preparo el lugar, lo voy ambientando, todo eso me lleva a que como que me vaya metiendo en una energía que cuando me voy a pintar ya está plena. Lo mismo me pasa, terminé de pintar, tardo una semana en recomponer mi energía normal. Salgo a la calle y estoy débil, estoy permeable, entonces trato de no salir a la calle hasta que no pase una semana, porque es como que me contagiara de algo. No sé si se servía a Patricio esto. Seguro que sí, interesante. Bárbara, perdón, vamos con Graciela, preguntó. ¿Qué vio en el libro que le mostraron en la estancia a la Aurora y qué fue lo que más le impactó de estar allí? Ella dice, mi hermano y yo fuimos a la Aurora y también vimos el cuaderno. Dice, muchas gracias. No sé a qué se refiere, si Graciela, debe ser al álbum que vi. Debe de referirse al álbum de Ángel María Tona. Sí. Lo que vi es un álbum, como si uno tuviera fotos de familiares o de hijos, o fotos de paisajes. En realidad todo lo que había ahí era fotos de seres altos, rubios, había unos también medios grises, también altos, no los grises que conocemos comúnmente, en blanco y negro, en colores, naves en blanco y negro, en colores, bocetos de naves y de seres, dibujos como si fueran mapas. Eso es lo que vi en ese álbum de Ángel María Tona. Era una tapa azul, no sé dónde estará porque ella falleció, su señora falleció. No sé quién tiene ese álbum, pero eso es lo que vi en ese álbum. No sé cuál era la otra que me decía Graciela, ¿qué más?
No, decía que era lo que había en ese libro, porque ella lo había podido ver también con el hermano. Ah, sí. ¿Qué fue lo que más te impactó de estar allí? Lo que más me impactó cuando apenas llego es como si alguien, que a mí nunca me pasó de estar salvando el tema de las religiones, como decir, uno se imagina un Jesús, salvando el tema, yo no estoy hablando de religiones, pero se imagina alguien alto. Bueno, yo sentí como entrar en un ámbito medio muy de amor, muy de luz, de respeto, de sentirte chiquitito por haber respetado. De mucho abrazo, no sé, fue raro el entrar ahí, ya lo sentí, con Tona, como lo recibe, a mí no me conocía, re amoroso, un tipo más grande que yo, mucho más grande que yo, cómo me recibió la familia como un hijo más, era como que todo estaba afín, tanto el trato de la familia como el lugar. Y me encontré, aparte al extraño, que esto está bueno que te lo comente, en el ambiente hay una música de las naves, yo no sé si te lo he compartido esto. Te lo compartí. No. Comento, si te interesa, después te lo comparto por WhatsApp. Y podés compartir en un programa, no hay ningún problema. Esto es así. Apenas llegás a la estancia de la Aurora, un campo común, ganado, vacuno, caballar, bovino, bueno. Sentís ruidos, como viste cuando si uno agitara una soga y hace un ruido, viste medio, bueno. Después como rotores. Después te das cuenta, estando en la estancia, que este ruido es el tipo borde del plato que está haciendo con luces. Y lo otro, rotores, cuando ellos trabajan en la parte mineral de la estancia. Ahí voy a lo que te digo de esto de la música de las naves, que le va a interesar mucho a tu gente y por sobre todo a vos. Pues parte de la historia. No solo la Aurora, sino la humanidad. Aparte, ¿por quién lo grabó esto? Sabíamos que a esta estancia iba Neil Armstrong, el astronauta, junto con otros astronautas, Buzz e Irwin. En un momento dado, Armstrong, donde acampé yo, que es un bosque, en una punta, él colocó un aparato muy sofisticado que grababa lo no audible y lo que los ojos comunes no podían ver. Lo pone ahí, lo deja, lo pone como grabando en una cinta y se va. Al día, a la mañana viene, ya la cinta había pasado toda, aparentemente había grabado algo. El mismo aparato se lo lleva al ombú de esta estancia de la Aurora, que también hay una esfera de 25 metros de profundidad ululando energía, y los de la NASA la estudiaron y dijeron que este es un sonar cósmico, no sirve para nada terrestre. Él sabiendo todo esto, porque aparte pertenecía a la NASA, más allá de que nada, ya no quería viajar hacia la Luna. Pone el mismo aparato en el ombú, lo deja encendido como grabando y se va. A la mañana viene y en tercer punto lo lleva una marca de asentamiento de una semana de antigüedad, donde hay un ser amorfo con tres dedos, corazones. También hace lo mismo. A la noche, chic, lo deja grabando. Él, junto con estos dos astronautas, unen las tres partes. Y de ahí sale un cassette, en realidad es lo de ellos en una cinta especial, no era una. Pero le regalan a Ángel María Tona. Le regalan una cinta de esas de antes, ¿te acuerdas? Los cassettes. Y ellos, fíjense y fíjate, los astronautas son seres, son personas ateas, científicos, que están preparados para desmistificar cualquier tema religioso ni cualquier cosa que uno quisiera inventar. Y firman esta investigación al servicio de Dios. Y ellos mismos titulan esa música la música de las naves. Esto me da una copia tona. Después, amigos, me la digitalizaron. Yo tengo hoy un CD, pero bueno, después, si vos querés, si te interesa, para también hacer. Primero, escucharlo vos, fíjate, porque vas a escuchar la música y yo detallo en un escrito, en tal segundo, con tal minuto, qué está pasando. Porque, ¿qué pasa? En esa música de las naves hay naves que atraviesan de tercera a cuarta dimensión, o sea, pasan de la visibilidad a la invisibilidad. Seres caminando a los altos, seres más chicos caminando, unos con saltos. Uno los saltitos, los otros son como dar pasos muy largos, los saltos. Las naves, cuando están, lo que comentamos antes, girando, ahí van a escuchar ese ruido como el de. O cuando están trabajando con minerales o chupando agua, ahí van a estar, claro, para vos, por lo menos que lo leas, decís, ah, bueno, esto es esto, esto es esto. Entonces, vos después, si querés, si no, igual te queda a vos este material, lo trasladás a tu gente, eso manejará vos, porque está para eso.
Esto no es exclusivo de nadie. Aparte, ya está. Ampton se fue. La Aurora no está abierta. Es algo histórico para el que ande en el tema. Y a vos te va a interesar. Decía, bueno, tengo una pizza histórica. Esto vale oro. Buenísimo. ¿Y qué pasa? Yo la daba en las charlas. Te comento yo y ahí cierro. Empecé a dar las charlas. En los congresos me invitaban. Pero sucedió algo. Que en ese tiempo, ya vas a la fecha, no me acuerdo. Está la fecha que ellos graban el cassette. Era la época en que se iniciaba el sintetizador, Iván Jerez. Y muchos me decían, como yo no era testigo, en el sentido de haber estado ahí con Armstrong, estar con el aparato, pero eso fue parece un sintetizador. Pero después hay otra, si te lo puedo encontrar, se hace una investigación en una radio de Córdoba. A mí me invitan a un congreso y el Jorge Suárez, que no se habrá sentido nombrar, muy amigo de JJ Benítez, bueno. Él va a una, tenía un programa diario, una vez por semana en una radio, en un canal importante de Córdoba, no sé si la cadena T, no me acuerdo, va y presenta esto. Y uno de los que era sonidista le dice, si me prestás por favor, cuando vengas el jueves de vuelta, te devuelvo, quiero saber si realmente esto, con los sonidos, esos vectores que hay, quiero saber hasta dónde eso es así. O fue creado. Bueno, te lo dejó en confianza porque lo conocía. Vuelve a programar el jueves y el tipo estaba loco. Esto si lo tengo grabado, te lo voy a pasar. Pues es un documento donde el tipo dice, esto es imposible de crear, le dice el tipo. Pero yo dejé de dar las charlas porque si no empezás a... Si yo no fui testigo, ¿qué voy a ponerme a qué? Si tuviera esto, bueno, lo harán totona, pero yo ya ahí dejé de darlo. Lo ponía como música de fondo. Porque bueno, no era yo responsable, pero sí es bueno tomar en cuenta esto, Mariano. Cuando escuches, trata de estar tranquilo, así como estás con tus auriculares, o solo en tu casa, lo que fuera. Vas a ver lo que te lleva esta música. Vas a ver lo que te lleva esta música. ¿Eh? Bueno, eso era la palabra. Muy interesante, la verdad que es muy interesante. Yo la verdad que por ahí hay gente de otros países que quizá no esté tan familiarizado con la historia del fenómeno OVNI, del fenómeno de contacto extraterrestre de Argentina, de lo que está contando Edgardo, de Uruguay, en el caso también de la Aurora, que pero lo que está contando realmente es historia pura, historia de calidad de lo que es la historia del fenómeno OVNI, del contacto extraterrestre. Solamente quería hacer esa aclaración. Y ahora que nombraste al astronauta Neil Armstrong, me gustaría saber si vos tenés alguna hipótesis o alguna certeza sobre lo que se encontraron los astronautas en la Luna. Mirá, Mariano, yo he ido a esa estancia todos los fines de semana largo que tenía. Las vacaciones me tocaban, vivía, entonces no iba más a ningún lado, ni playa, ni nada. Me iba a Salto Uruguayo y vivía muchísimo tiempo estando ahí. En una de las idas me encuentro con Neil Armstrong, porque se hizo amigo, después que investigó el tema de la Aurora, se descubrió, se sacó el peluquín, iba como con un uniforme raro para que no descubrieran, y él se da a conocer con Ángel María Tuna, dice que es Armstrong, bueno, a partir de ahí empiezan con una amistad, y justo me encuentro en una de las tantas ideas, yo lo vi dos veces Armstrong nada más. Él tenía también una carpeta rara, y esto escucha bien por favor, y tu gente, una carpeta con fotos en blanco y negro, del lado oscuro de la luna, seres caminando, bases, naves y edificios puntudos cristalinos. ¿Qué pasa? Él explica que tuvo contacto, cuando vuelve presenta su renuncia a su cargo de ingeniero espacial y se dedica a investigar el tema OVNI, trabajando seguro para NASA igual, o para un ángulo de la NASA, o para un sector de la NASA. ¿Para qué? A nivel mundial desmistificar el tema, o decir es una mentira, o realmente avalarlo, y lo presentaba. Eso hizo con Aurora. Él llegó camuflado, disfrazado, lo investigó a Tona como testigo, investigó el lugar, investigó las marcas. Cuando vio que todo era real, ahí se presenta a Tona y se hacen amigos. Y en ese tiempo, como a mí me conoce por el tema de las pinturas, no por mí en realidad, yo en el 86, que es una de las veces que yo lo veo a él, hice una
exposición de cuadros muy grande y muy importante en el Teatro San Martín, en la sala de Enrique Muiño. Y bueno, él viene de la Aurora, llega una noche ahí, yo tuve más de un mes y pico, marzo, el mes más importante me dieron, cae, viene con su peluquín, su gorrita, me saluda, se queda mirando un rato los cuadros y se va. Al otro día sale la prensa uruguaya en Montevideo. Aston está en Uruguay, claro, lo descubrieron. Se ve que de la Argentina la pasó la noche y se cruzó el charco, cruzó el río La Plata, hacia Montevideo, en Uruguay. Y ahí le sacan fotos, también la multitud, ya sin el peluquín, bueno, lo escracharon, listo, está bien. Y esa fue mi relación y mi posibilidad de explicarte a vos lo que yo vi en una carpeta rara de él, que en realidad caigo de casualidad, no es que me esperaba a mí, no era amigo mío, era amigo de Ángel Mariatona, y le mostraba esas fotos que él había sacado en el lado oscuro de la luna. Es lo que te puedo decir como testigo, medio de costado. Increíble. O sea que, digamos, él tenía fotos del lado oscuro de la luna, que había construcciones, había seres. ¿Vos la pudiste ver entonces esa foto con tus propios ojos? Sí, blanco y negro. Impresionante. Sí. Por eso que yo hablo muchas veces, o sea, con respeto, ¿no? Viste que muchos dicen, no, fue un montaje en un escenario, que no fueron, que yo qué sé. Yo hablo por lo que vi de Armstrong, y por lo que supe de Armstrong, y por lo que él hablaba con Tona. Fíjate lo que hace en un momento, si no te lo conté, bárbaro, porque viene al caso de la investigación. Creo que no, porque si no, la música de las naves sabría. En un momento dado, él le pide permiso a Ángel María Tona, trae de Estados Unidos un baúl, un arcón herméticamente cerrado. Y él explica nada más esto. Este baúl o arcón tiene elementos tecnológicos de alta tecnología en realidad para grabar lo no audible, filmar lo que no se ve, y te pido permiso, le dice a él, para sumergirlo en un río de Aymán. O sea, si uno fuera ahora a la estancia de la Aurora, te pones delante de la galería para ubicarnos aquí que fue, que ahí es evidente que hay gente tuya que ha ido. Para el enfrente, a unos, no sé, 1000 o 1200 metros, está el río Daimán. Hacia la derecha hay una torres de alta tensión. Él le pide de sumergirlo cerca de las torres de alta tensión. El arcón lo ata con una cadena a un árbol, lo deja un mes y se va. Al mes vuelve a retirar el arcón, se lo lleva a Estados Unidos, pero Toto, o Tona, o Ángel María Tona, nunca él le dijo que grabaron, que a nivel audición o a nivel de video, nunca lo supo, eso sí que nunca se lo dijo. Pero es evidente que han sacado documentación a lo loco. Y para finalizar el tema de la Aurora, ya cuando la Aurora ya estaba cerrada, en vida de Tona ya estaba grande, en el Ombú, como te comentaba en principio, el Ombú se inicia en el 77. ¿Sabías o te cuento o te estoy aburriendo? No, das, contá. En el 77 había dos ombús gemelos, o sea, está el casco de la estancia, el gallinero, y ahí nomás estaban los dos ombús, 20 metros cada uno. De golpe, a las 12 de la noche, Tona, los hijos se despiertan diciendo, se está incendiando el gallinero, salen, el gallinero estaba intacto. Pero si el ombú, uno solo de los ombúes, estaba llameando y con un hueco gigante, como que lo habían cortado de cuajo. Bueno, ahí vienen técnicos de la NASA, Mariano, mandan una sonda electromagnética y encuentran que a 25 metros de profundidad hay una esfera perfectamente pulida que ululaba, latía energía, y que ellos ya llamaban el sonar cósmico, porque no servía para nada terrestre, sino que sería como una guía para alguien que estuviera navegando a nivel interplanetario o lo que fuera. Pero lo más raro que investiga la NASA, en eso que manda la sonda electromagnética, que el hueco no siguió las leyes de la gravedad, el hueco, sí, bien digo, el camino de la esfera, el camino de la sinusoide, serpenteando. Y ellos explican que ahí, esa esfera fue colocada por una mente artificial y no por algo
natural que cayó como si fuera un meteoro. Ahora, ¿por qué iba esto? Al final de toda esta historia, que ya se cerró la Aurora, le piden, ya no estaba, ¿sí?, le piden si podía la NASA extractar la esfera y llevársela. Gracias a Dios, él no lo permitió, y eso es lo único que hoy está, más allá de esta 25 metros de profundidad, está el ombú, permanece ahí. Y es una energía muy especial. Todo animal que caía al hueco de este ombú quedaba momificado instantáneamente, seco y sin sangre. Pero lo raro que encontraron en la investigación es que había tres mutaciones distintas. Sapos, en realidad son cada, ya vas a ver que son cadáveres de sapo. Un sapo entero, pero seco y sin sangre. Otro la mitad, los músculos, los huesos. Y otro los huesos nada más. Y ahí decían lo mismo, acá hay alguien que está manejando la energía de esta esfera que hace que las cosas sean distintas, no que marquen un solo rumbo. Eso lo explicó la NASA. Buenísimo, buenísimo. Sí, todo muy interesante. Vamos con otra pregunta. Gaby Porras dice, me gustaría que le preguntaras más sobre don Pedro Romaniuk, qué cosas vivió con él y que nos cuente más sobre los hermanos mayores, si tiene algún mensaje importante de ellos. Y bueno, y ahí termina, pero dice eso, ¿no? Que si que cuentes alguna anécdota con Pedro Romaniuk, que parece que resulta muy interesante. Bueno, Pedro, fuimos amigos. Primero yo lo tenía, era para mí inalcanzable, como un dios. En la medida que fuimos transitando juntos, que él me incluyó en sus investigaciones como piloto de helicóptero, así yo podía entrar en investigaciones ya no como civil, sino como él, que era la mayor de la Fuerza Aérea. Y con Pedro vivimos muchas cosas juntos. A ver, yo lo puedo decir ahora porque Pedro falleció, si no, no lo podría decir. Pedro cambiaba su fisonomía de 4 a 5 imágenes distintas. De golpe un viejo chino, de golpe un tipo cuadrado, una cabeza cuadrada, pelada, ojos como con rayos. Yo lo hablaba con Pedro, y después te voy a contar de Tona también, cosa que yo no podía esto hacerlo público. Después también, si querés, te mando, pero ya por teléfono, lo que yo veo cósmicamente de Pedro. Porque Pedro, aunque parezca mentira, es un hermano de ellos. Pero trabaja en la parte científica, no en la parte de contacto. Y Ángel María Tona, ¿qué pasa? Te digo, a ver, mirá, no, volveme de vuelta, porque está coligado, pero volveme de vuelta a la pregunta. Tona, de golpe yo recibo, que también te lo puedo mandar el cuadro, voy, estaba limpiando el gallinero, le digo, Toto, yo recibí un escrito tuyo, que vos sos como un comandante de nave o por el estilo. El vivo todavía. Y me dice, mira Edgardito, vos sabés por qué ellos te hablan. Listo. Cuando muere, yo presento tanto a ambos, que después te voy a mandar, pues esto lo tengo por WhatsApp, te lo puedo mandar. A ver, volviendo ahora al tema de Pedro. Con Pedro. Pedro era una persona, cuando la conozco, después fue dejándolo eso. Te agarraba a poner el brazo a vos, ibas a la casa. De golpe tipo, cerraba los ojos y te agarraba el brazo o la mano. Te empezaba a cantar todo, cosas íntimas tuyas, que hasta vos conocías u otras ni las conocías. Y sabía, el tema con Pedro era difícil porque somos humanos, de golpe, que vos estuvieras frente a Pedro, yo, y vos sabés que viniste con una manchita, tal, no sé, no importa, no vine los detalles ahora. Y vos tenías vergüenza porque el tipo te estaba mirando como si fuera con rayos X. Después te acostumbrabas, porque era buen tipo, ¿me entendés? Y humano, no era que venía, es muy buena persona, un carácter muy fuerte. Él a mí me ayudó mucho con el tema de los cuadros, porque me fortaleció, yo ya lo comenté sobre la experiencia. Pedro era, bueno, era una persona que, o sea, ¿qué decía él? ¿Habló con vos sobre, o sea, el final de los tiempos o algún momento así de cambio brusco o grande en la humanidad? Sí, Pedro era el discípulo directo de Benjamín Solari Pallavicini, el único. Entonces él estaba muy ligado a la profecía de Pallavicini. Yo así, no así yo. O sea, era muy lector,
sabía mucho de las profecías, iba vaticinando cosas. Él creía que iba a estar para cuando apareciera el hombre gris o se diera esto de la nueva era, que en el planeta surgieran problemas de incendios, terremotos, cambio de clima, bueno, el cambio hacia la nueva era. Y fíjate que yo iba a ver, él falleció y no está, o sea, entonces él se manejaba mucho hablando de esto, era muy unido a la Virgen, porque ¿qué pasa? La Virgen se la veía en la estancia de la Aurora. No estoy hablando de religión. Y bueno, andaba mucho con el tema de la parte crística. Darío Rodríguez dijo: todos hablan de que pasaremos a la quinta dimensión, pero nadie explica detalladamente cómo será. Si yo tengo una vibración elevada, un alto nivel de conciencia, yo voy a desaparecer y mi familia se quedará en tercera dimensión. ¿Cómo será? ¿Yo desaparezco y ellos se olvidan de mí? ¿O ellos al quedarse en 3D morirán, pero los cambios pronosticados por el planeta? ¿Cómo es eso, Edgardo? A ver, nosotros convivimos inconscientemente con más de 10 dimensiones. Lo que era la quinta dimensión va a ser en la nueva era. No es ahora. No tiene que tener miedo, tiene que estar tranquilo. Porque las familias, hay familias que no tienen afinidad. Hay familias que capaz que mi papá, mi mamá o algo, uno se da cuenta y dice, escucha, pero sí, son mi familia, pero no sé. Que no tenga miedo, que las cosas no son así agresivas, no son de separar. Mayormente se utiliza que hay las familias que uno creó, como bien dice Darío, la que él creó, su familia, sus hijos, mayormente tienen toda una cobertura de afinidad y hasta pueden ser llevados juntos. No. Ese tema de la separación no va a dar, por eso se quede tranquilo, que sea positivo, que piense que está todo equilibrado, que la cosa no es la injusticia que tenemos y vivimos en este plano Tierra hoy, que es muy injusto. Eso no, eso ellos arman muchas veces. Sí puede ser que uno se vaya antes, ponele, me tocó irme antes. Me bajan la tecla, me refiero a que me muero. Mi familia queda, bueno. A mí me llevan a un lugar, si es que yo tengo relación con esa quinta dimensión, me llevan a un lugar a la espera de que mi familia vayan bajando la tecla, cuando le toque, y nos juntan del otro lado. O sea, con hijo, o con la señora, o puede haber un padre, una madre, depende la ley de frecuencia. Que esté tranquilo, la quinta dimensión, a ver. La entrada a la quinta dimensión, la entrada para todas las dimensiones es la cuarta dimensión. Se la conoce como la profunda. Si yo hago esto, no hay altura, no hay costado. O sea, eso habilita que hay umbrales para quinta, sexta, séptima y así infinitas dimensiones. El humano no lo sabe, pero convive con infinitas dimensiones. Cuanto más está internamente amplificado su trabajo, mucho más. Y algunos son pocos inconscientes, porque no es fácil convivir en esto con aquello, uno se volvería loco. Pero bueno, Darío, a ver, en una quinta, como los cuadros que a mí me dan para pintar, moran, sus colores son de cuarta dimensión. En quinta dimensión los cuerpos son mucho más sutiles, mucho más luminosos, no existe esto de las enfermedades, no existe esto de las matanzas, no existe esto del egoísmo. Todos van hacia un mismo punto en pos del mejoramiento general de mí y de los demás. Las familias son cuidadas, no es que, uy, mi hijo está solo. Bueno, todo es cuidado, bueno, se usa, ponele, hay mucho de que, ponele, yo vamos a hacer una interpretación media fantasiosa que no es tan fantasiosa. Ponele que los dos estamos en un plano, no hay, tu auto no existe, mi auto no existe. Vamos a agarrar una nave. Viajamos a tal lugar, dejamos, como pasa ahora con las bicicletas en Europa, o estaba pasando acá con la bicicleta, que vos la dejás y la agarra a otro. Bueno, ahí lo mismo. Vos la nave la dejaste, te fuiste, la vine y la agarra a otro. O sea, no íbamos a tener cosas, en ese sentido, personales. Porque cada uno puede viajar en una nave a tal y tal lugar, teniendo va a ser respetuoso, porque vivir en ese tiempo tenés que ser respetuoso, si no, no puedes vivir. Así que no sé si estará claro para Darío, que tenga tranquilidad. Que trabaje en sí mismo, que viva por él y por su familia, que no se preocupe, que la injusticia en el tema de la parte de la luz no existe. Es componer, no descomponer.
Eso es lo único que tengo para decirte. Por ahora, para hacer también dar cabida a otros, a otras preguntas. Perfecto. Vos, Edgardo, ¿qué pensás de... O sea, porque viste, se habla mucho así en internet sobre la ascensión, ¿no? A la quinta dimensión, ¿no? Pero para, digamos, para ir a la quinta dimensión, ¿hay que morir acá en la tercera dimensión o hay que desaparecer necesariamente? Nosotros, que estamos viviendo ahora en tercera dimensión con este cuerpo, ¿vamos a vivir siempre así? ¿Vamos a morir con este cuerpo? No. Este cuerpo de esta dimensión, la escuela Tierra nos habilita este cuerpo a cada uno, por eso después uno se va, el cuerpo que dejando la Tierra, lo reabsorbe la Tierra, es acá. No, y la muerte no existe, es un cambio de como decía Einstein, o sea, la velocidad de la luz, un cuerpo no es que pum, se destruyó, pasó a invisible, mantiene la forma, pero ya no son nuestros ojos, nuestra parte sensitiva no la ve. En el cuerpo pasa lo mismo, o sea, te pueden crear un cuerpo, eso ya es muy, ahí no es una regla fija, depende de la persona. Te pueden crear un cuerpo, puede ser que tu muerte no sea una muerte, sino un traspaso de un cuerpo al otro, este queda acá, pasa lo que ya sabemos. O te pueden hacer nacer, que vos no te vas a acordar de todo, pasa uno está consciente, uy, me muero acá. No, a vos te van a borrar, para que no sufras. Te van a borrar el último estadio, te van a sacar, te van a llevar donde te mereces, que puede ser la quinta dimensión, con un cuerpo mucho más sutil, donde no están las necesidades fisiológicas, por decir así. No hay, no están las, se come apenas lo que se necesita, no hay descargas ni fecal, ni de orín, ni de nada, no hay, no existe tampoco esos atributos, porque todo es como si fuera potencializado en pos de la misión, ahí se misiona, no se trabaja, las misiones son por amor, no como acá que tengo que laburar porque traes pan o lo que fuera, capaz estoy haciendo algo que no me gusta, no, en los planos esos vos vas a elegir por ley de afinidad lo que querés hacer en pos de los demás, mientras otros te van a cubrir a vos, no vas a tener que estar preocupado si tienes hijos o lo que fue. Entonces, esto, lo que pasa es falta todavía el tema del traspaso de tercera, cuarta, quinta, porque estamos por tocar fondo. A nivel general es muy difícil decir cómo, entonces nos preocupamos, no hay que preocuparse, porque cada ser humano tiene individualmente, no desde el yo, lo van a ayudar, lo van a asistir y lo van a preparar, y a su familia también, pero eso es, como no es todos los casos iguales, no hay una regla fija. Por eso en esto hay que estar en paz. No preocuparse, por eso es inmanejable para nosotros. Que si nos volvemos locos. Es decir, bueno, a ver, ¿qué hago como humano? ¿Yo qué me toca? Con este cuerpo me llamo tal y tal. Bueno, es eso. Después no... de a poco ellos te van a ir abriendo los umbrales porque va por ley de frecuencia. El umbral para pasar a quinta dimensión no es regalado. No puede ir cualquiera. Por más máquina y tecnología que maneje. Ley de frecuencia, conciencia, tecnología y conciencia emparentadas, vos sin querer, no lo sabes, de golpe te dan un umbral y decís, bienvenido, entro a quinta dimensión. Ahí vas a estar apto, ya te van a dar enseñanza para manejarte en quinta y hasta pedir volver muchas veces a niveles más inferiores para ayudar a otros humanos que están todavía dando vuelta. Entonces, pero es como es caso por caso en eso, no hay que meter una cosa, pues muy difícil, no hay una regla fija. Increíble. Vos, Edgardo, ¿cómo sabés o tenés estos conocimientos de cómo es la quinta dimensión? A mí los hermanos mayores, apenas empieza la experiencia, cuando entro a pintar cuadros, en el 78 más o menos, que mi familia me aísla, mis amigos empiezan a mofar, claro, vos de golpe, que tu familia, que hasta ayer te querían, estaban con vos, tus amigos, todos salían juntos, de golpe quedaste solo en el medio de una isla, por decir así. Normalmente el humano, ¿qué hace? Busca a ver a quién se pega, por necesidad, por vacío. Bueno, ahí aparecen los hermanos mayores, en un altillo que yo tenía, en la casa de mis padres, para que los pintara, pero también yo los tomé como mi familia, entonces me daban instrucciones, me enseñaban cosas. Fue una explosión, después me dejaron tranquilo, porque si no, no puedo vivir tampoco como humano. Yo estoy casado, tengo un hijo, soy humano como cualquiera, o sea, tengo mis problemas, o sea, si no,
Ellos no quieren que seamos autómatas, quieren que tomemos enseñanza, pero que la mezclemos con nuestra propia energía. Si no nos sirve, si yo no trabajo por mí, que me regalen cosas no sirve. Entonces, toda esta información fue un cúmulo de energías, de asistencias. Mirá lo que pasó, capaz que te lo conté. Es bueno y es raro. Te conté lo de cuando era cobrador de seguros. Creo que no. Bueno, si te lo conté, cortame. Dale. No vamos a contar de vuelta, porque bueno. Yo era cobrador de seguros, ya venía con pintando. Yo hice el trabajo bohemio porque bueno, no puedo estar fijo en un trabajo porque tenía que salir charlas, exposiciones, investigaciones. Entonces alguien me tenía que respetar que yo me fuera 15 días y no perder el laburo cuando volviera. Entonces tenía trabajos bohemios. En ese tiempo estaba como cobrador de seguros de dos empresas importantes en Buenos Aires, en la Avenida Maipú. Bueno, me tocaba cobrar en ese momento, vos capaz te acordás, sobre creo que es Carlos Pellegrini, un lugar donde cobran todas las infracciones, o un edificio grande blanco, no sé. Bueno, llego justo, me bajan, cierran la puerta, a las 2 horas recién abrían, y yo tenía ahí empleados de ese mismo lugar para cobrarle los seguros de su casa o auto. Bueno, dije, me compro una bebida, me compro un sanguchito, espero tranquilo, al sol, sentado así apoyado en una escalinata. No. Me senté, me compré la gaseosa, aparece un tipo, se me pone al lado. Me dice, ¿vos crees en el extraterrestre? Esto es joder. Y lo miré, raro, los ojos celestes raros, la cara rara, todo el pelo motita, ondulado. Yo ando en esto, o sea, con este invitado. Bueno, me dice así, yo soy uno de ellos, te vengo a instruir para que sepas por adelantado cómo son las personas. Imagínate, ahí caminaba todo tipo de gente. Bueno, pasaba una mujer, pasaba un hombre, pasaban chicos, jóvenes. Me decía, bueno, este así, 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 ¿ves? ¿Ves cómo gasta los talones así? ¿Ves cómo cruza las piernas ese o esa es así? ¿Ves cómo el pelo que tiene? ¿Ves las manos y los brazos cómo los mueve? Claro, tuvo 2 horas instruyéndome. Yo la verdad que ya estaba cansado del tipo este, porque yo, o sea, está todo bien, pero medio que, no sé, digo, es raro, viste, ahí me agarró. Bueno, eso quedó en el disco rígido, yo no me acuerdo nada, pero sale, viene a esto de la información. Ese disco rígido sale la información según quien tenga delante en el momento que lo necesite. Si me decía ahora, no me acuerdo. Y así eso, tanto como vos que decías, fue cuando empiezo con las pinturas, después intermedios también, este flaco, que hasta se sube al colectivo conmigo, me espera que cobre el seguro. Bueno, nunca más los vi. Y ellos trabajan mucho en eso, entonces, vos no sos un ser sabio. No, para nada, soy un tipo común y corriente. Pero te van instruyendo, ¿para qué? Primero que no te creas nada. Ojo, no te subas al caballo blanco, o lo que fuera, porque te vas a humildad, sencillez, vos no sos nada, sí sos mucho, pero en el sentido de servidor. No te creas nada ni te asumas, porque es lo mismo con los cuadros, no puedo firmar, no todo eso. Entonces, te tenés que manejar de ese modo, o sea, agradeciendo, y cuando viene la información, bienvenido sea, no andar haciendo, che, mirá qué bueno que me mostraron, qué bueno, nada. Ese es el, hoy, ya tengo 40 y pico de años estando en esto, pintando cuadros. Lo único que sé de esto, poco, no sé mucho, aunque parezca mentira. Mirá lo que me ha pasado con la información. Esto vale, me estoy extendiendo mucho, pero vale a tu pregunta. Y disculpame, si no. No, está bien, está bien. Yo tengo una charla muy importante en Rosario, en un cine. Bueno, a la noche llego, el auditorio lleno, el cine lleno. Y empezó a temblarme la carretilla, no sé cómo se le llamará a otro país. Esta forma, la mandíbula. La mandíbula. Vos, imaginate, vos que sabés todo esto, si te tiembla la. No podés articular ni una palabra, vos lo sabés. Tú. Agarro, me voy al camarín de este cine, me pongo de frente al espejo
y abro el espejo, no veo a nadie, me miraba a mí y digo, por favor, ayúdenme, yo así no puedo dar la charla. Aparece entre mí el espejo y mi imagen y yo, Maya. Se me va todo el problema de la carretilla y la charla fue fenomenal. Pero en realidad quería llegar a esto. A mí me interesa mucho el debate, como hoy las preguntas que vos que haces. Terminé la charla, se encienden todas las luces. Una persona, creo que era un hombre, me pregunta, que yo no lo sabía. Me dice, ¿cuándo empieza una era y cuándo termina la otra? Yo la verdad, interiormente, nada, no sabía nada. Pero vi una imagen acá. Eran, ¿viste el Río de la Plata que es oscuro, el marrón oscuro? Uh-huh. Bueno, dos corrientes parecidas, pero que venían, era como que estaban enfrentadas, hacían esto. Iban avanzando sobre otra hasta que tomaban posesión. Entonces expliqué palabras que en realidad no hay una fecha exacta para el inicio del término de una era. Perfecto. Y una segunda más y termino. Una chica, que se ve que amaba mucho los animales, me pregunta, ¿qué pasa con los animales casi humanos cuando mueren? Yo también quiero mucho usar los animales, pero ¿verdad? Bueno, ahí veo otra imagen acá, como una montaña de perlitas iluminadas internas, como anillos iluminados blanco, lleno. Y dos seres, uno a un lado y otro lado, de estos seres rubios como un maya, se colocan en la montañita y van extractando ciertas perlitas. Y me indicaron que con eso conforman partes del humano. O sea que en realidad todos estamos integrados. No es que uno pase a ser un animal. Ese animal que pasa a ser casi humano, que tiene, llegó a un punto medio alto, se pasa a integrar a nuestro cuerpo y empieza a evolucionar. Y bueno, la gente quedó chocha. Es un poco a través de esto. Por eso te digo, a mí me mueve mucho que me informe. Pues yo no sé, te lo digo, parece que estuviera mintiendo, pero no, parezco. Pero no sé mucho. Muy interesante, ¿eh? Vamos con otra. A ver. Alejandra Sánchez dijo, quería saber si geográficamente Argentina sufrirá algún cambio y cuándo sería. Saludos desde Mar del Plata. Sí, va a vivir cuando cambie, no ahora. Van a subir las aguas, va a haber cambios normales que son ciclos. No es que suene, ha pasado. Eso va a ser más cerca de la nueva era, no ahora, ahora no lo vamos a ver. El cambio en Argentina va a ser ese famoso hombre gris, donde no va a haber cambio de fisonomía paisajística o continental. Por eso no hay que preocuparse por ahora, para nada de eso. Igual, donde nos toque nos va a tocar esto, y hay que ver si uno vive, yo qué sé si uno vive. Pero que esté tranquila Mar del Plata, está en un lugar hermoso, es muy lindo lugar, y va a haber cambios en fisonomía continentales, no ahora. Se hablan que va, no ahora, por favor, lo recargo para que ella, Alejandra, no se preocupe, quiero ser Alejandra. Van a emerger nuevas tierras, no ahora, para la nueva era. Van a emerger nuevas tierras, van a sumergirse otras, va a aparecer Atlántida, muchas tierras hoy que están sumergidas, van a florecer de vuelta. Eso va a dar una fisonomía distinta a lo que tenemos hoy como continentes. Eso sí, pero no va a suceder, lo veremos, no creo que ni lo veamos. Okay. No creo que yo lo vea. Falta pero mucho. Un hecho que está más allá del humano. Muy bien. Sí, hay varias preguntas. Varias preguntas así que preguntan lo mismo, ¿no? Sí, la gente se preocupa un poco a veces con ese tema. Yo la verdad, personalmente, yo nunca me preocupé prácticamente por eso, no sé por qué, porque si me toca donde esté, ¿no? Pero hay gente que sí, como que quiere, digamos, ubicarse en lugares más ventajosos o algo así. No, hay que estar tranquilos. Como decís vos, te va a tocar lo que te tenga. Tú ponele a mí, yo estoy vivo acá en la montaña. Ponele. Estoy de 10, me cae una bomba a mí solo y me morí yo solo. Y le van a decir, es así, hay que tener confianza, hay un Dios, hay luz, están las dimensiones, como hablabas antes, cuarta, quinta, que nos están asistiendo, entonces tengamos tranquilidad. Lo que nos tenga a tocar, no va a tocar. Lo que no nos tenga a tocar, no va a pasar nada. Eso es así.
Perfecto. Y también otra cosa que, digamos, se habla mucho hoy en día es el tema de abandonar las ciudades, ¿no? Muchos dicen, no, abandonen las ciudades, váyanse al campo y pónganse a sembrar. ¿Vos qué opinás de eso? Mirá, yo nací en Villa Crespo, un barrio de la Capital Federal. Si vos me das a elegir hoy, yo me quiero volver a Buenos Aires. Estoy viviendo en un hostal, sabiendo lo que va a vivir Buenos Aires. Ahí coincido con vos lo que dijiste antes. Amo y extraño la ciudad. Hoy por hoy, capaz que si se da, si es que me deja, si no me voy a hacer el Valle de Punilla. Pero sí, no, no. Uno se preocupa demasiado. Y el plan es divino, no es un plan humano, no va a ser un plan injusto. Entonces algunos serán protegidos, otros no, serán, depende de cada uno. Entonces no, vivamos felices el tiempo que nos toque, aparte no vivimos mil años, 80, 60 años, pestañaste, ya pasaron, y olvídate, ya estás mirando tierra, viste como antes los españoles, bueno, te hace caso a la tierra. Pero no, yo lo mismo pienso que vos, no, ya, no, no se preocupen, somos espíritus materiales, somos materia que está queda acá, lo más importante somos esencia espiritual, somos luz, no nos va a tocar nada, no, en el plano espiritual no hay problemas de inundaciones, ni de terremotos, ni de nada. Entonces tengamos fe en eso, que estamos de paso en una escuela, y nos va a tocar lo que nos tenga que tocar, no hay ningún problema. Yo por eso doy mi ejemplo, si a mí me dieran a elegir, me iría a Buenos Aires. Y ojo que puede estar la posibilidad, aunque parezca lejana. Es Si muy me toca, curioso. Viviría muy feliz y que me agarre lo que tenga que agarrar, no sé, no me interesa. Es muy curioso, ¿no? Porque lo que estás diciendo, va, digamos, a contramano digamos, de lo que se está diciendo hoy en día, ¿no? En los canales y tal. Pero para mí, yo estoy de acuerdo con vos, la verdad, ¿eh? Y también te quiero preguntar algo que en realidad es un tema medio espinoso. Y yo estoy pensando, ¿se lo pregunto o no se lo pregunto? Porque es un tema que, digamos, que sí que despierta ahí una grieta, pero lo quiero preguntar porque quiero saber tu opinión sobre esto. Así que, bueno, es el tema de la alimentación, del vegetarianismo y del de comer carne, ¿viste? Porque la verdad que hay gente más tolerante y otra gente que no, ¿viste? Que hay, por ejemplo, hay gente vegetariana que es muy poco tolerante con los que comen carne y prácticamente los tachan de, no sé, poco más que de, no sé, demonio. Y después, bueno, no sé, ¿qué opinás vos sobre esto? A ver, te aclaro algo. Mi viejo era naturista. Me crió que no quería que comiéramos carne. Cuando se iba él era la fiesta, salame, mi vieja lo daba de todo. Esperamos que se fuera él para hacer la fiesta. Bueno, a los 16 años, como fui a clubes naturistas, me di cuenta que la cosa no venía por comer o no comer carne. Venía por lo de adentro, como sos como humano. A los 16 años adopto de no comer carne, pero ¿por qué? Porque no quiero aportar quiero aportar mi granito para no la matanza de animales, nada más. Yo, mira, voy a los asados, siento los olores, y es como que yo qué sé, me encanta. Comparto con mis amigos, no como carne, pero me encanta lo que es el rito del asado, tomar, estar, y no me molesta para nada, y no, no. Y los hermanos, fíjate, acá viene bien lo que tú preguntas. Ellos explican. A un fumador, a uno que come carne, no sé, todo externo. Ellos, con un chasquido de dedos, te cambian al toque. No pueden cambiar a un humano que viene trabajando mal en los ciclos, porque eso se da solamente por maduración en distintas escuelas. Lo explican así. Entonces, la diferencia que nosotros marcamos entre un carnívoro y no carnívoro, para mí es una tontera. Yo soy vegetariano, pero no le refiero a nadie, soy vegetariano. ¿Pero por qué? Porque no quiero que me vaya a matanza de animales, pero si no, ¿sabés los olores? Me vuelvo loco cuando siento, no, loco, está controlado. El olor a asado me encanta, a mí me encanta, ¿entendés? Ver el asado, me acuerdo el gusto de la costilla de cerdo, bueno, cosas, pero estoy bien, estoy tranquilo, no estoy, uy, me tiro solo a comer un asado, me tiro a cabeza. No, pues lo hago por la conciencia de, yo sé por qué, si no comería carne, si no fuera por este convencimiento, yo no tendría problema con comer carne. Qué Mi familia interesante. come. Es muy ¿Entendés? interesante. Y está bueno, ¿no? Porque tu opinión, digamos, para mí es importante, porque, digamos, por todo tu bagaje de relación con estos seres más evolucionados que nosotros,
¿Sabes? Que tengas una opinión así está bueno, ¿no? Porque hay otras personas que directamente te condenan al infierno por comer carne y Mira, Mariano, Ángel María Tona tenía campo, ganadero, asados a trochimoche, gran contactado. Pedro Manioc, loco por los chorizos, por todo, gran contactado. Entonces, voy a decir, acá me parece que estoy mirando mal. O sea, yo lo aprendí igual, ya te digo, de ver el naturista. Te hablo de mí, yo no estoy hablando de nadie más. El naturista suele ser muy egoísta. Cree que tiene, no sé, yo he visto cuerpos privilegiados, pero no buenas personas. Digo, no, por acá no anda. Mi hijo era estricto en su naturismo. Pero me di cuenta que yo lo hablaba con él, digo, papá, esto nada. Va por otro lado la historia. Fíjate, este naturista es un HP, sí, perfecto el cuerpo, tostado, toma el primer sol, come arena de Anayuna, agua de mar. No, ellos te lo explican, si no dirían, che, todos los naturistas vamos, subimos la nave. No, es un verso, o el vegano, lo que sea, está todo bien, igual hay que respetar lo que cada persona sienta. Yo me encanta, ya te digo, estar unidos con la diversidad, es decir, yo a mis amigos voy, en los asados la paso bien, y como ensalada y pan, y queso es lo que venga, menos carne, y todo, y la pasamos de 10. No andamos con el dedo, viste, voy con el, ah, no, Excelente, no. buenísimo. La verdad que me alegro mucho de habértela preguntado, de habértela hecho la pregunta. Da lo que quieras, Mariano. Buenísimo. A ver, bueno, Oscar Bianchetti Sí. dice: Hola Mariano, ¿qué otra información ha tenido del hombre gris? ¿Tiene alguna información sobre la Revolución Francesa Argentina? Abrazos. Bueno, Oscar, sabe Oscar que hay cosas que no se pueden decir. No porque uno se la haga de incógnito. Yo solo como con vos. Yo solo podía hablar ciertas cosas tête a tête, no por ningún medio de esto ni nada. Y en confianza, si lo siento, lo hablaría con vos. Y tiene que entenderlo y yo lo respeto a Oscar. Les puedo decir que a mí me lo mostraron, su familia, aparentemente dónde vive, hasta sus gustos musicales. Lo he pintado, pero no la parte física, sino la parte espiritual, que está en Mendolar, que es el cuadro que aparentemente yo le voy a tener que entregar en mano. Por eso no sé el tema de Buenos Aires, yo no sé si tendré que estar por Buenos Aires o no, solo Dios lo sabe. Y la Revolución Francesa ya está, falta un poco, un toque más, pero bueno, no entra mucho porque si no asustamos a la gente, pero estamos entrando a la Revolución Francesa. No importa los gobiernos, por eso no me quiero meter ni en política, estamos por tocar fondo. Tocar fondo es que va a haber levantamientos sociales. Ojalá que no, porque lo de muertes no me gusta a nadie, le gusta que muera gente, hermanos o lo que fuera, y va a haber mucha injusticia. Pero parece que no hay otra vuelta. Argentina necesita tocar fondo para levantar, no orillar, sino tocar fondo, estamos cerca. Y de ahí recién va a emerger, como bien dice las profecías, tanto de Benjamín Solá del Pallavicini como, que más cruda, la de Don Orione, va a emerger de la masa este personaje, que no va a ser ni militar ni político. No sé cómo será elegido, yo la verdad que no sé si se habrá elecciones, eso lo ignoro. Sí que va a gobernar bastante tiempo, dirigido, no obligado, sino va a estar aconsejado por los hermanos mayores para guiarlo un poco en el manejo de su gobierno. No va a estar solo, va a estar con mucha gente en toda Argentina, también va a haber gente en Uruguay, Chile, va a haber gente, no sé si te ha comentado, a mí se me ha contactado una persona importante de Italia, bajo perfil, pero comunicado con los gobiernos, arman equipos o fuerzas especiales para colaborar cuando esto ocurra, para proteger al hombre gris y que este plan se cumpla, que es el plan de luz, el plan Increíble. divino. Sí. Y él no lo sabe. Hoy vamos a hablar de una franja de edad. 50 y pico de años, 60 y pico de años. Él hoy no lo sabe, ni la mujer, ni su familia saben que él va a ser. Es muy vaticanista y papista. Hay gente que eso por ahí le chirría un poco. Que no, no es mi caso, porque yo
O sea, yo no tengo ese, digamos, ese odio que le tienen algunos a la Iglesia Católica, ¿viste? Pero hay gente que el hecho de que sea papista, como decís, lo relaciona con algo negativo porque, no sé, ¿viste cómo es el tema, con el tema del Vaticano que... Pero Mariano, igual que lo de la carne, te juzgo a vos porque comés carne. Si sos papista, no es que es el papa él, no es que es un obispo. Él es una persona que lo criaron de una manera, ¿cuál es? Pero lo importante es cómo es como persona, no juzgar por la investidura. Igual que un uniforme. No, porque tenés tal uniforme, vos sos mala persona. No, son humanos con uniforme. Hay que entender que no hay que juzgar más por las caras y por su uniforme y por color de piel. Este tipo es lo mismo. Aclaro esto, pero que es muy buena persona, por lo que demostraron a mí. Códigos, un ser ejemplar, un ser que respeta, ¿eh? O sea, no es ningún, es bajo perfil, pero muy poderoso, pero es bajo perfil, muy humilde a la vez. Entonces, es como si me dijera alguien, no sé, va a la iglesia Macumba o va a la iglesia de Maometana. ¿Cuál es el tema? ¿Me entendés? O sea, a mí me interesa saber cómo sos como humano. Claro. No qué disfraz usás o qué usa. Si no estamos sonados, porque acá no es cuestión de religión ni bandera, es cuestión del interno de cada humano que laburó. Y eso es lo importante que va a hacer en la tierra. Por eso que hay que dejar de lado, por eso las razas, cuando te hablan de las razas, especialmente, yo soy amigo, a mí me encanta la raza judía, me encanta porque me crié en Villa Crespo. Los negros mota, judíos, gitanos, tan, españoles, es una mezcla. Yo los amo porque sé que el hombre gris no va a marcar esa diferencia. Porque así estamos de maltratarnos. No, yo quiero a todos porque veo todo. O sea, te lo veo y listo. Ya, no me importa qué religión profesaba, papi, sos buena, listo, otra cosa. Lo mismo cuando hablan de gay y lesbiana. Mirá lo interno, no lo externo, ¿entendés? Hay muchas mejores personas que pueden ser gays, con mucho respeto lo hago, que uno heterosexual. Que van, dejan a los pibes, lo agarran, estudian. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que dejar de lado la diferencia de la cabeza, porque la cosa es unir. Te siento listo, hermano. No te pregunto ni cómo te llamás, ni qué religión profesás, si sos así o sos asá. ¿Entendés? Yo tuve muchos amigos gays que bailaban en el Colón. Tipazos, todos tipazos, o gente que a uno les da alguna. No sé, no importa, viste, puede fumarse algo. Yo no hago eso, pero no importa. Es lo mismo, hermano. O porque toma, o porque no sé qué. Loco, cambia. Va a venir un cambio donde vamos a armar puentes. Basta de grietas, basta de decir, vos sos feo, tenés pelo rubio, negro. No, hermano, ¿cómo sos? Vamos, sumate. Agarremos el equipo, salgamos a la cancha. Así Entonces, es. todo esto, cada uno que piense lo que quiera y sienta lo que quiera. Yo no, yo soy hermano, no soy un juez. Digo yo cómo me manejo, me enseñaron los hermanos, así es. Si ellos no hacen diferencia, ¿por qué voy a hacer diferencia yo? Me Claro. cueste. Totalmente. No, y sí, es totalmente como vos decís. Y los extraterrestres, bueno, por yo de escuchar, ¿no? El testimonio de muchas personas han contactado. Hasta gente que tenía problemas de alcoholismo y no eran, digamos, ni santos, ni meditadores, ni nada, ¿no? O sea, que realmente ellos tampoco ven más la unidad que la diferencia y trabajan, hay que trabajar con los recursos que tenemos y sacar lo mejor de cada cosa, ¿o no? Para mí es así. La diferencia, Mariano, está el gusto. En la diferencia nos pasan las comidas. Si vos comés todos los días arroz, el arroz después lo querés. En la diferencia está el gusto. En el humano lo mismo. Somos diferentes y tenemos que aprender del otro. Si somos todos iguales, estamos sonados. Saquémoslo a los velos y respetemos. Si queremos ser respetados, tenemos que respetar al otro. Basta de estar con la regla a ver cómo sos. No, eso se termina, eso es viejo. Lo nuevo es esto del respeto. Mirarnos a los ojos, vamos juntos, hermano. No importa cuál es el tema. Así Y es. chao, sos buen tipo, buena tipa, vamos para adelante. El hombre gris, se podría, digamos, considerar, de todas las características que vos estás nombrando, también se lo podría considerar un patriota. Super patriota. A ver, te voy a explicar.
A ver. A mí se me ha contactado. Tipos comandos, bueno, de fuerzas, y hay un respeto muy grande por la bandera. No importa, es argentina, no importa, puede ser la española mañana, no importa. Pero él tiene que ser muy patriota desde el corazón, no desde afuera, no decir los argentinos son number one, no. Él tiene que entender que si le toca vivir a Argentina, él tiene que ser un buen ejemplo de humildad, sencillez y de brazo abierto. Los argentinos, si no, vamos siempre a cometer el mismo error. Somos los que no somos nada. Aparte, todos medimos raíces extranjeras. Yo tengo raíces italianas, españolas, inglesas, de Uruguay, de Brasil. ¿De qué estamos hablando? Es un combo que a mí me encanta tener esas raíces, esa genética, la diversidad. Entonces, él sí va a ser... La bandera va a restituirse, no como nacionalismo, va a ser un nacionalismo del interior, de respeto a nuestra bandera, a nuestro país, y a las Fuerzas Armadas, y a todo lo que converja dentro de un país, loco. Ese es el tema. Basta de que, no sé, la verdad que hay un tema general de falta de respeto, no solo hacia uno, hacia los demás y hacia las investiduras, más allá que, bueno, la bandera no puede ser. Vos viste Estados Unidos, siempre la bandera adelante. La otra vez vi un video, capaz que lo viste, que manda la bandera argentina, gente de acá, te duele, claro. ¿Me entendés? Te duele. Entonces él va a ser un gran patriota, ¿por qué? Lo va a sentir en el corazón para poder ayudar a los argentinos, en principio, y después el argentino se va a tener que olvidar de la argentinidad y decir, vamos, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Caribe, todo, vamos para adelante, somos hermanos, porque este hombre gris va a ser un embajador, lo van a hacer viajar mucho para decir, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo podemos implementar acá? Él va a ser un embajador, más de ser un presidente también, ¿entendés? Muy interesante. Entonces, es así, yo lo siento, te digo... Yo en el corazón siento mucho el respeto a la bandera, el respeto a Fuerzas Armadas, todo lo que tiene que ver con un país, desde el estrato más bajo, el estrato más alto. El ARA San Juan fueron muy, muy maltratados, los familiares, los trataron como, los recibían detrás de una reja, no importa el gobierno, viste, son patriotas que, aunque estén vivos, son patriotas que tenés que rendir honores, loco, o sea, en las escuelas, en todos lados, a mí me sensibiliza ese tema. Son 44 patriotas, y los familiares, pero por favor, vamos, traerlo, vamos a conversar, aquí, allá, mentámoslo, démosle los honores que se merecen, han perdido a sus hijos, entre comillas. O sea, no importa, es así, ya va a cambiar todo, el respeto de vuelta, el mirarnos y decir... No, firmamos 10 papeles y yo a vos te tiro igual. No, nos miramos los ojos, listo, vamos, es así. Y o yo sea, no, con 10 papeles te termino igual haciendo macana. O sea que, va a volver ese, digamos, lo que se ha perdido, digamos, a lo largo de los años, va a volver el valor de la palabra, los valores. Ajá. Porque es el ejemplo, Mariano. Yo a vos te hablo. ¿Qué nos pasa? Te hablo de mí. Ponele, yo puedo ser un falso, hablar tantas cosas del tema. Y vos me ves caminar y decís, este no tiene nada que ver con lo que dijo. Va con él, va a ser fiel reflejo lo que diga. Nosotros, si es presidente de la nación, vamos a hacerlo a ver. Sí, está bien, habla lindo. A ver, ¿qué hace? Si vemos que corresponde lo que habla con lo que hace, vamos de cabeza. ¿Qué es lo que falta? Tenés que ser ejemplo, loco. Pasa un problema en el país, vos tenés que estar en primera línea. Es así, sos presidente, nos manejás al destino de una patria, entonces el tipo no solo va a estar en eso, va a haber cambios, justicia, tiene que haber cambios, no estamos bien nosotros en general, y el mundo tampoco, bueno, pero nosotros no estamos bien. Es que realmente, si vos mirás el mundo, si vos mirás el mundo, todo lo que es la estructura política, todo, está todo... Digamos, es todo un desastre, o sea, parece que no puede, o sea, que ya no hay
no hay nada de dónde rescatar, es como que está todo podrido ya. No, por eso Argentina, aunque seamos argentinos o no seamos argentinos, o vinimos de Argentina, va a ser un faro que va a alumbrar hacia afuera. Va a ser un ejemplo que va a armar un efecto dominó. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que el mundo está esperando. ¿Pero por qué? El cambio de ciclo, no antes. Estamos en el ciclo de oscuridad, indefectiblemente la luz no puede reinar, entre comillas, va a venir el ciclo de la luz y se va a dar todas estas cosas, no solo acá, sino en varios lugares del mundo. Porque va a haber cambio, se termina muchas cosas que hay de injusticia. ¿Entendés? Impresionante. Pero vamos a esperar, falta un poco todavía, vamos a ver cuando aparezca, o sea, todo esto es como decir, bueno, a ver, vamos a ver, tranquilo, voy a hacer lo que tengo que hacer y miremos, si aparece, bueno, vamos a observarlo, a ver cómo es. Por lo que me mostraron es ideal, pero bueno, viste, yo capaz que me mostraron mal a propósito. Yo te digo desde mi experiencia, yo con él chapó. Con el tipo, chapó. Increíble. Así que. Ojalá que vos le. Que se cumpla la profecía y vos le puedas entregar la pintura o el dibujo, no me acuerdo qué era, se lo puedas entregar a él. Y realmente que todo vaya bien y ojalá que podamos en ese momento exista todavía esta forma de comunicación y podemos estar comunicados, ¿no? Porque por ahí pasan tantas cosas que se caen las comunicaciones y no podemos estar comunicados, pero espero que no. Mirá, Mariano, esto capaz que ya te lo conté. No solo hay fuerzas o comandos especiales y me han comunicado, no todos, uno de cada uno. Entre ellos científicos, me citan en un bar, capaz que ya te lo conté, había entre ellos médicos, biólogos, de la Fuerza Aérea, Ejército, Armada, Prefectura, cada uno tenía un rol. Me buscan a mí en un bar, me llaman, me buscan, había 10 en la mesa, carpetas así, de conocimientos, cada uno en su rubro, aviones sofisticados, el biólogo con técnicas sofisticadas, todo. A mí me buscan porque dicen, necesitamos en el área OVNI que vos ocupes ese lugar. Ellos, a tu pregunta, van a verter, van a brindar estos conocimientos guardados a niveles tecnológicos en beneficio de primero de Argentina y después para el mundo. Cuando esté preparado quien asuma que sea fiel a que lo va a usar para bien, no lo va a usar para mal, no lo va a usar en favor propio. Y eso lo están esperando y me contactaron. Pero esos son... No, son... Me buscaron. Ellos hacen, te contactan, te muestran y después vía. Increíble, pero ellos son humanos de la Tierra como nosotros. Yo, sí, argentinos eran. No había un inglés. Porque ¿qué pasa? Estos están emparentados con ramas parecidas o idénticas en el mismo patrón de luz, con dos, Sudamérica, países de Sudamérica, Estados Unidos, ingleses, porque la luz cuando emerja, están preparados fogatas pequeñitas, que cuando el momento llegue van a salir a armar la gran fogata de luz. Por eso no es privativo de nosotros solo, es un plan que inicia acá y va a empezar a esparcirse por otros lados. Hay muchos grupos esperando en estado... stand-by para cuando aparezcan las cosas, van ellos a situarse en el lugar que ya tienen designado y chao, a andar por este camino. Justicia, vamos, fidelidad, viste, te jugás, excepto así, asá, listo. Y ahí está el patriotismo, más allá de Argentina, bueno. El jugarse por en este caso es por este país, sabiendo que vos después, aunque te lleven, vos estás en España, bueno, vos te jugás por España, no sé, jugarnos, hay que ser agradecido por qué lugar nos alberga, ¿me entendés? Totalmente. Hay que entregar, ser agradecidos. Totalmente. No, yo en mi caso, yo soy argentino y, o sea, mi corazón es argentino y también es español, yo lo siento así, vivo hace mucho tiempo acá y amo los dos países. Buenísimo. Bueno, increíble la verdad lo que estás contando. Cuando decís fogatas de luz, ¿a qué te referís exactamente? Son, a ver,
Es como que ahora, si uno buscara en el planeta Tierra, luces, ponele. No las vamos a ver. Están a nivel subterráneo, a la espera. Humanos que hoy ni saben que van a ser actores futuros. Este mismo presidente ni sabe que él va a hacer esto. Entonces él está dormido, viaja, ya está, lo tienen ahí. Cuando lo despierte como una fogata, no solo acá, sino muchos más, porque tiene que haber colaboración, un tipo solo no va a hacer nada. Tiene que tener armado de arriba el equipo. Que él ni sabe ni quiénes va a ser, ni quiénes van a ser, y del planeta mismo también. Entonces, esas fogatas, entre comillas, o lucecitas, tipos que andan, tipas que andan caminando por la calle, ni saben, o ni saben del tema OVNI, ni les interesa, pero ya están por su diagrama interno, circuito interno, están siendo detectados. De arriba saben, bueno, a esta, en el momento deseado, le activamos el circuito. Y ahí empieza a aparecer la persona, que ni sabía que iba a estar actuando cerca de un plan de luz. Eso es un poco la fogata. Increíble. Está a nivel subterráneo. ¿Qué pasa? Si alguien te la detecta ahora, te lo van a querer barrer. Claro. Porque todavía ahí pueden. Sí, hasta ahí. Hasta ahí. Pero, ponele, al hombre gris no lo pueden tocar, por más que sepan quién es. Cuando lo buscan de chiquitito, sí lo quieren matar. Hoy ya es un árbol que echó raíces, está muy cerca de lo que él va a vivir, no lo van a tocar, olvídate. Tiene protección. O es un plan divino. Si fuera un plan humano, te digo, che, estamos al horno. Lo van a decir, este es un plan de arriba. Tiene buenísimo. La mejor protección, que no es humano. Muy, muy bueno. A ver, vamos con otra. Ya igual vamos a ir más o menos terminando porque un par de preguntas más tampoco, para que no se haga tan larga, digamos, la entrevista. Sí, lo que vos digas. Ok. A ver. Dice Patri Romero. Dice, buenas tardes, soy de Argentina. Mi pregunta es, bueno, ella pregunta si el hombre gris llega después de Alberto Fernández. Es un tema delicado, bueno, metemos en política, ¿viste? ¿Sabes cómo podía contestar eso? Si querés paso a otra pregunta. No, vamos a hablarle en parábola. Puede ser que sí. Que me disculpe, pero porque acá hay que unir. Y unir, ¿qué quiere decir? No dar nombres, porque hay gente que está confiada en tal gobernante, en otro tal. Entonces, es una pregunta que ya te digo, puede que sí. Y que lo deje entre paréntesis. No está lejana la cosa. Vamos, que es probable. Me ayudaste, gracias. Ok. Es probable. No es algo seguro, es una probabilidad. Sí. Ok. Oscar Lazarte Carrasco tiene dos preguntas. Una es, ¿qué opinás del tema de los extraterrestres de humo, los humitas? A ver, en ese tema yo estuve presente con Pedro Maniuk, que uno de los que recibe la carta de humo es Pedro y Fabio Cerro. Tenían ese signo característico en la panza de la nave, que era como una X con dos palotes. Se dice, por lo que yo escuché de Pedro en su momento cuando recibí la carta, que era más terrestre que otra cosa. Más allá que se conoce que hay un planeta Humus. Te tengo que decir eso nada más porque Pedro recibió la carta y es el que él vio la carta. Y dijo que podían ser fuerzas científicas armadas para ciertas personalidades del planeta Tierra. Él dudaba en su momento que esto fuera algo de otro nivel. Pero sí se han visto naves en la panza con esto. Ahora no se ven más, hace tiempo no se ven más. Eso lo te puedo decir hablando como boca de ganso, bueno, traducirlo vos a tu gente, boca vacía. Lo que él decía de lo de planeta. Ok. Y también Oscar pregunta si
¿Sabes algo sobre si se va a dar un colapso o un crack financiero mundial? Oscar, sí, se va a dar, pero va a estar equilibrado, llevado por la luz. Ah. Hay unos programas, no vamos a publicitarlo ahora, que vos no sé si tenés conocimiento, te da bueno que lo vieras. Te voy a dar un nombre solo, India Eco. ¿Conoces? Vos sabés que como que si lo hubiese escuchado, pero hasta ahí nada más, no me acuerdo, no sé nada. Bueno, busca o busquen. Uno es Delta Palma o algo así. Bueno, entre comillas te digo que como viene la mano. Son de servicios para la luz. Están en Argentina, conectados con todo el mundo. Y ellos son entrevistados por un español. Si buscas después, la gente que preguntó ahí tiene muy claro lo de la crisis esta que va a haber, le explican todo ello, cómo viene la mano. La tienen re clara. Hablan también en un momento dado de la parte extraterrestre, los duros. Es importante, si ven esas entrevistas, los tipos se cuidan mucho lo que hablan. Hay una que dura casi 2 horas y pico, pero es para alquilar balcones, la primera. Sí. Después hay una segunda, dura 40 y ahora están interrumpidos. Se ve que hay una orden que no tienen que hablar más, porque interrumpieron el contacto con este español, aunque él tiene su programa igual. Muy bien. O sea que sí, vos creés que va a haber un crack, pero que va a ser llevado por la luz y digamos que la gente, por ejemplo, no va a pasar como en Argentina en el 2001, que la gente, por ejemplo, va a perder sus ahorros y cosas así. No, va a haber un cambio de distintas márgenes, monetarios, espirituales, materiales, pero por eso escuchen esto, ahí está bien explicado. Vale. Pero un cambio es necesario, es necesario. Perfecto. Esto es como el tema de. Como el tema de ¿Eh? vivir en. Esto es como el tema de vivir en un. Digamos, en una zona u otra. No hay que preocuparse y confiar en el plan divino, ¿no? Está el creador, Dios, como se le quiera llamar, no estamos solos. No es que vino un tsunami, nos tapó a todos y nos fuimos. No, no. Yo por eso te digo, o sea, coincido mucho con lo que dice en este reportaje que te comento. Aparte, cuando habla de los ET, tenés que escuchar cuando habla de los ET. Muy importante. Le llaman los duros. A ver, no quiero comentarte mucho porque no quiero meter en ese tema, pero cuando hablan de entregar oro. Dos potencias hablan. Una sabiendo, la que le tenía que dar el oro sabiendo que la otra potencia no era responsable. Te daba unos papelitos y después pía. No cobraba más del oro. Y le piden, la otra que le va a dar el oro, que hable con los duros. Los duros son ET. ¿Quién es la garantía de los duros? Y ahí arman una caja o 10 cajas de oro con jeroglíficos en la base, que es la garantía para que le den el oro. Entonces es importante que lo mires y saques tus conclusiones y después los veas para tu gente. Está Okay. bueno, te digo, yo lo vi, digo, cuando parecía tesoro, digo, buenísimo. De vuelta a Graciela, que hizo una pregunta al principio, también hizo otra que dijo: yo que vivo en Capilla del Monte, dice, ¿por qué cree que muchos fuimos traídos a este vórtice? ¿Qué sucederá aquí? Muchas gracias. En Capilla del Monte, hoy está cerrada la historia, pero se va a abrir la historia y va a ser un vórtice importante cuando cumpla esto que estamos hablando, el famoso MUI. Hay muchos vórtices hoy que están en estado vegetativo. Capilla es una de esas. Hoy Capilla es para estar, es linda ciudad, a mí me gusta mucho. Pero cuando despierte todo, Capilla, ERX, que es la ciudad subterránea que está ahí cerca de Uritorco, va a generar una frecuencia de luz muy importante, muy importante. Y ahí van a despertar otras bases que hoy ni sabemos. Algunas tenemos conocimiento de que puede ser, y otras ni sabemos que de golpe despertó una que decimos, o acá, o en un volcán, como vos fuiste el otro volcán, no sé. Cosas que hoy ignoramos, pero cuando el ciclo esté,
van a empezar a nacer postas que hoy ignoramos que estaban. Él sabemos que está, no es el momento, pero ella está viviendo en un lugar muy hermoso, privilegiado. Hoy está una baja onda, una opinión mía, yo voy muy seguido, pero ya va a subir la onda cuando el tiempo cambie. Es una privilegiada, se sienta privilegiada del lugar que está. Sí. Sí, sin lugar a dudas, yo nunca estuve en Capilla del Monte, pero he entrevistado a mucha gente que ha estado ahí y que afirma haber tenido experiencias ahí, me han hablado mucho, pero también lo que he percibido, y todo yo de escuchar nada más, ¿no? Es que en el último tiempo como que se ha, digamos, desfigurado un poco lo que era la esencia de ese lugar, ¿no? Ha ido mucha gente y digamos que ha cambiado, ¿no? Y vos acabas de decir que no está en su mejor momento, digamos, a nivel energético, ¿no? Es así. Es normal que pase en lugares que están esperando para brillar. Que de golpe hay gente que sabe que el lugar es privilegiado, que es un vórtice, entonces hay de todo, y va gente de todo. Entonces se arman medio circos, se arman... Hasta que llega la verdad y solo se da lo que tenga que ser por ley de luz. Entonces, sí, ya lo van a cumplir y no es el momento. Entonces, está enredada la historia. Hay de todo, como en todos lados. Cuando hay un faro de luz, hay de todo pegado al faro de luz. Y la luz está apagada. Cuando se encienda, se va a equilibrar quiénes tienen que estar, de qué manera y quiénes van a trabajar por la luz. Esto normal, pasa en las bases que yo he visto, Madrino, estuvimos hablando de la Antártida en su momento, bueno, todo eso va a florecer en el momento que sea un plan de arriba, no un plan humano, así que quedemos tranquilos porque nosotros solo podemos trabajar en nosotros, lo demás no podemos cambiar nada. Claro. No podemos cambiar nada. Y con respecto, quiero agregar esto nada más con Capilla del Monte, desde el punto de vista de la lógica que yo veo, es que si hay personas que, digamos, que tienen tendencia a ser personas manipuladoras, que buscan manipular a otras personas, ¿no? Con el tema este de la espiritualidad y del tema extraterrestre, no van a ir a un pueblito donde ese tema es irrelevante. Van a ir a las mecas, ¿no? Van a ir a los lugares en donde pueden, digamos, agarrar adeptos, ¿no? Es así. Pero como cuando empiece a brillar la luz, las moscas se van a tener que ir. Es muy simple, es por ley de afinidad. Hoy está todo bien, pero cuando cambie la frecuencia, va a frecuencias iguales o afines. Entonces está todo, por eso hoy Capilla, la zona, los incendios que hubo, viste, limpiezas, purificaciones, más allá que duela mucho, pero ya va a cambiar, hay que estar tranquilo, ella que se quede tranquila, trabaje y trate de no pegarse mucho a situaciones que son temporales, de que te ven y te guían, vamos acá, ¿viste? No, tranquilos, porque los hermanos están, pero ellos trabajan desde lo íntimo y no necesitan ningún intermediario para que se comuniquen con uno. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no busquemos a alguien, che, llévame a tal lugar, te pago muchísimo. No, tranquilo, ellos, las fronteras esas no existen. Si tienes que llegar a un lugar, te van a buscar, te llevan en estado de viajes. Pueden ser viajes hasta lo que fuera, no necesitas ni un boleto, ni una nave, ni cansarte caminando. Tranquilo, hay que tener paciencia, hoy no va a estar esto, no va a estar. Hasta que no toquemos fondo y Argentina reluzca, no puede haber esto, porque estaría desfasada, la balanza estaría así, no va a dar. Esto está equilibrado, cuando la luz aparezca, los dos brazos de la balanza van a iluminar, y ahí no lo para nadie. Buenísimo, buenísimo. Ahora mucho, por ejemplo, se dice, ¿no? Con el tema que estamos viviendo, dice, hay que hacer algo, hay que, ¿viste? Hay que salir, hay que hacer, hay que protestar, ¿viste? Hay que... ¿Vos crees que realmente eso es útil o realmente más o menos tenemos que hacer lo que estamos haciendo y la luz va a aparecer? Mirá, yo respeto a todos que hagan eso. Yo tengo amigos que algunos protestan, otros no. Yo te voy a decir lo que yo hago. Me molesta todas las cosas, me molestan los demás. Yo sé que es un plan para que vos muestres la cabeza y te la corten, hoy. Yo solamente voy a dar mi vida cuando esté el momento ideal. No tengo problema en sacar la cabeza y me la corten. Hoy
está tratando de ver quiénes están aquí y allá, te detectan y te la dan. Después cada uno haga lo que quiera. Yo hablé con mis amigos que están en el tema, que bueno, no se expongan tanto porque no es el momento. Igual que hagan lo que quieran. Yo no hablo de la cobardía. Si fuera el momento, yo salgo, pero al toque. No, porque es para decir, ah, mira este, no lo sabía, bueno, vamos a darle. Quieren detectar quiénes van a ser actores del futuro, porque bueno, prefieren liquidarlo antes y tienen uno menos, dos menos, lo que fuera. Pero como está el plan de Dios, hay que estar tranquilo. Lo más difícil es trabajar en uno, Mariano. Yo conmigo mismo. Yo puedo pretender estar mañana actuando para la luz, pero hay que ver que estoy generando yo como persona, desde mi intimidad. No puedo inventarme ante una multitud. Porque yo voy a caer, ¿viste? A la larga, esa mentira que yo tengo, me voy a caer, mi tiempo no va a dar, mi energía, voy a ser destruido, me voy a enfermar porque no estoy preparado, porque no estoy caminando recto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprovechar estos tiempos para decir, bueno, cada uno sabrá dónde pifia, dónde no pifia, laburar, tratar de mi negro, que todos tenemos, y el blanco, de arrimar más al blanco mi negro, laburarlo, para que si mañana, porque es así, mañana cuando venga el tema este, el hombre gris, esta velocidad no va a existir. El que tenga que estar actuando al frente va a tener una velocidad de un Fórmula 1. Te tenés que subir al Fórmula 1. Agarrate para no caer. ¿Sabés lo que es la velocidad de Fórmula 1 arriba de 300 y pico kilómetros por hora? Si no estás bien, si no hiciste bien las cosas, te vas a enfermar, te vas a caer o vas a morir. Entonces, es un tiempo de práctica. Chapa y pintura. Me preparo. Hago footing, ta 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 ta. Si mañana soy convocado, bien. Si no soy convocado, por lo menos ayudaré de mi lugar, del lugar que me toque. Claro, así es. Bueno, vamos con la última pregunta. Fue de Isabel Lopera. Preguntó si te han dado explicación de los sonidos esos que se escuchan en el cielo, que a veces los graban en todo el mundo, si tenés alguna explicación para esos sonidos extraños. Esos sonidos, tipo trompetas o movimientos internos, subterráneos, hoy son negativos. Lo mismo pasa con las naves que se ven hoy multitudinariamente. Nada que ver si vos ves algo, o dos o tres. Lo que se está mostrando es la parte oscura de T, y de personajes humanos que trabajan para esos oscuros. Los sonidos de lo mismo, son los sonidos del apocalipsis que le dicen. Yo he escuchado, me han mandado cosas, mi opinión es que de lo negativo de lo oscuro, después que cada uno diga y haga lo que quiera. No son sonidos de la luz, los sonidos de la luz van a ser muy distintos, no van a dar miedo, esto da miedo, temblor de noche. Acá ha pasado toda esta cadena de cordillera desde Esquel hasta Bariloche. Hubo sonidos, trompetas, de como de máquinas laburando en la parte subterránea, luces que aparecían. Esto es, hoy por hoy, es negativo. Y si no, la persona, el mejor método para saber qué es qué, o qué es lo que está viendo, es sentir con el corazón. Este no miente. No hay que obstruirse, no hay que decir, discutir con uno mismo. Siento que no, es no. Y yo ya de esto medio que lo he estudiado, y es, igual no quiero ir a nadie, pero es negativo. Me pasan videos, me pasan fotos, de acá mismo, los ruidos que yo mismo escuché de noche y madrugada. Lo mismo está lo de la TM, me preguntaron por la matanza de ganado. Son seres oscuros. Cuando cortan la lengua, le sacan la sangre, le sacan los ovarios, le sacan los artículos. Todo eso no es de los seres de luz. Esto lo hacen razas oscuras que son estériles. Y necesitan trabajar genéticamente, no solo con animales, sino con humanos. Es mi opinión. Después que hagan lo que quieran. Esto es así. Yo no tengo la verdad. Partamos la base. Muy interesante. La verdad que ha sido muy, pero muy interesante, Edgardo, volver a entrevistarte, volver a escucharte, y tus opiniones también. La verdad que me ha gustado muchísimo. Me gustaría preguntarte qué te parecieron las preguntas de los suscriptores. A mí me encantó, porque siempre en una pregunta crecemos.
el que pregunta y el que contesta. Y hay que agradecer a Dios, no importa las religiones, porque todos aprendemos. Acá somos tres, vos, yo y los oyentes o los que se inscriben. Agradezco porque, a ver, a mí me pasan las charlas, Mariano. Cuando vos charlas, mostrás, viste, llevas un pendrive, mostrás. A mí me interesa, lo aclaro con la gente, después que yo hablé, encendamos las luces y capaz que estoy 3 horas contestando preguntas de la gente, porque es lo más enriquecedor. Porque aprende la gente, aprendo yo, porque hay preguntas que te digo, de golpe no la sé, vine acá y ya me quedo grabado a fuego. Ya mañana sé que esto que vino acá ya lo tengo grabado. Entonces, es riquísimo. Por eso te agradezco, Mariano, agradezco a tu gente. Disculpen si no fui claro en alguna explicación, porque bueno, capaz me fui demasiado, saltamos a otra cosa. Pero bueno, ¿qué va a ser? Así es. Te agradezco tu tiempo, tu deferencia. Y bueno, muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias. No. Aparte sos un que generás positivismo. Entonces el otro, no te estoy acariciando la espalda para decir, fue corto y va. Vos generás que la persona que estás entrevistando, por lo menos a mí, me das tranquilidad, paz, me respetás. Y eso es lo primero, tenemos que respetarnos, más allá de que después tengamos diferencia. Yo qué sé. No podés decir, mira, la verdad, Edgardo, lo que dijiste, el 90%, no estoy de acuerdo. Bueno, bárbaro, papi. Vos, lo que quieras. Pero vos brindás que el otro se... Yo estoy tranquilo, en paz, viste, no estoy tensionado. Y va fluyendo y todo fluye. Así que te lo agradezco mucho, Marianito. Y a tu gente, a vos, y bueno, a las órdenes, cuando quieras. Buenísimo, Edgardo. Yo también te agradezco muchísimo todo este tiempo y toda la información. La verdad que buenísimo. Y también agradezco a los suscriptores que enviaron las preguntas y a toda la audiencia en general. Así que, Edgardo, gracias nuevamente y te mando un fuerte abrazo. Gracias, de corazón, muchas gracias, Mariano, y a tu gente. Y a todos los espectadores, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.